una más de mis preocupaciones hoy referidas a la energía. Vamos a ver cuál es nuestro papel en la naturaleza con respecto a esa palabra tan grande que llamamos energía. He traído unas lecturas para apoyar algunos de los argumentos que remato. Ahí estamos nosotros. Y nosotros, vistos desde este punto de vista de la energía, estamos en el sistema como, por un lado, receptores de energía y, por otro, como productores de energía. Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como energía? Bueno, pues más o menos se cifra entre esas dos cantidades, entre 2.500 y 3.500, las kilocalorías que gastamos cada uno de nosotros en el desarrollo de nuestra vida habitual. Pero claro, ahí hay un margen muy amplio. Y además eso va a depender de una serie de variables que van a tener que ver con nuestras propias características biológicas. Entonces, por ejemplo, vamos a necesitar energía y la energía va a variar en función de qué se sobrepone. ¿Tamaño? Del tamaño, evidentemente. No gastar lo mismo en Mercedes que en 600. Eso pasa así. ¿De qué más? La actividad física. De la actividad física que realicemos, pues también uno de los ejemplos que os daré ahora no se sabe exactamente cuánto, pero un minero gasta bastante más energía que un oficinista, que un administrativo. ¿Qué más? Del sexo. ¿Pensáis que gastamos distinto entonces del sexo? El sexo tiene una parte de tamaño, claro. Pero sí, también gastamos distinto en función del sexo. Más o menos podemos hablar de la edad, evidentemente, porque también tiene esa relación con el tamaño que apuntabais, va a ser función del sexo, va a ser función de las condiciones ambientales, porque no es lo mismo vivir en el trópico que vivir por encima del círculo polar. Nosotros somos endotermos, regulamos nuestra temperatura desde dentro y gastaremos más si vivimos en un ambiente frío que en uno más cálido. El tamaño, ya lo hemos comentado, cuáles son las relaciones con lo demás y, por supuesto, el trabajo que realizamos. Y también las proporciones de los tejidos, ¿no? Porque si tenemos más músculo, el músculo necesita más energía que... ¿El músculo necesita más? Bueno, que me refiero a que... El músculo necesita en función del trabajo, claro. Para mantenimiento del metabolismo basal, si tienes mucho más músculo que menos... El metabolismo basal sería la tasa de energía mínima que requerimos todos para poder mantenernos vivos. Y si rompemos ese umbral, no se rompemos. O sea que sería una parte. Pero como tejido en situación de inactividad, no es el tejido muscular en la base. Probablemente el más caro energéticamente sea el tejido nervioso. Y probablemente sea el encéfalo, el órgano, que más hasta grande aquí de hipótesis del rayo globo y del encéfalo. Hay una serie de vasos sanguíneos que se interpretan que son como una especie de radiador de nuestro sistema nervioso central y que solo sirve para la puerta. Pues esa es una de las hipótesis que se manejan. Bueno, para ilustrar todo esto, ya decía que os traía algunas lecturas. Vamos a ver qué dice este señor de la energía que necesitamos. Nos dice, de dos poblaciones con la misma estructura de edad y estatura media, la que vive a una temperatura anual media de 25 grados centígrados necesitará cerca de un 7% menos de calorías que la que vive a una temperatura media de 10. La influencia de la estatura es tal que si todo lo demás es igual, una población en la que el varón adulto normal pese 65 kilogramos necesitará cerca de un 15% más de calorías que una población en la que el varón adulto normal pese solo 50 gramos. Con el mismo peso del cuerpo, las hembras adultas necesitan cerca de un 20% menos de calorías que los varones adultos de la misma edad. También se calcula que entre adultos de la misma estatura la necesidad calórica disminuye a razón de alrededor de un 5% por cada década después de los 30 años de edad. Así que eso es lo más caro, gastar mucha energía. Si como punto de referencia definimos arbitrariamente al hombre como un varón de 25 años de edad, 65 kilogramos de peso, sano y capacitado para el trabajo activo, viviendo en una zona templada, con una temperatura anual media de 10 grados centígrados, y trabajando 8 horas al día en una ocupación que no sea sedentaria, pero que solo de vez en cuando debería hacer tareas físicas duras, entonces podremos dar por sentado que este hombre, por término medio, necesita 3.200 kilocalorías al día durante todo el año. Jamás se ha comprobado que el trabajo de un minero del carbón comporte el gasto de más de 4.000 kilocalorías al día.
Esta cifra puede considerarse el límite máximo de requisitos alimenticios. En el otro, los sedentarios gastan cerca de 2.400 kilocalorías al día, que gasta casi el doble de un minero que un administrativo. Ahora nos tendríamos que dedicar a ver qué hacemos nosotros con esa energía, porque nosotros recibimos una energía que es esa cantidad que varía en función de esas variables que he nombrado antes, pero luego nosotros también generamos energía que utilizamos en distintas cosas. La primera cosa en la que acabamos gastando energía es en la que casi todos los seres vivos, y no solo los seres vivos, sino cualquier máquina, también gasta energía, que es el disipar calor. Hay una parte de la energía que siempre se pierde por calor derivado de la propia actividad de la máquina, entre comillas, que se trate, interpretando nosotros como una máquina también, como una máquina eléctrica. Pero es que además tenemos que alimentar una serie de procesos químicos que son fundamentales para nuestra vida. Tenemos que alimentar la maquinaria celular, nuestros componentes, que es fundamental para que nosotros sigamos haciendo nuestras actividades. Hay una actividad nerviosa que pues, la mayoría de autores no saben cifrar exactamente, pero sí se sabe que hay una cantidad de energía que es necesario aportar al sistema nervioso porque es un sistema energéticamente caro. Y luego está la actividad mecánica, que va a tener que ver mucho pues, con el trabajo realizado. Eso es lo que gasta el músculo en esa fuerza en la que se convierte la energía cuando hacemos un trabajo. Y también perdemos otra parte, que tiene que ver con nuestras excreciones y con el calor que desprenden esas excreciones. Así que también nosotros liberamos parte o perdemos parte de energía con nuestra liberación de sustancias. Pero probablemente en lo que más energía tengamos que invertir sea en dominar y aprovechar con esa energía. Parece ser que obtener energía es un gasto de energía. Así que tendremos que ver cómo es este balance para ver cómo somos deficientes termodinámicamente en estos términos energéticos. Pues voy a intentar leer unos cuantos párrafos escogidos para intentar describir qué significa todo esto y cómo unirlo con la discusión de ayer. Espero lograrlo. El hombre tiene necesidades de diversos tipos. Unas de las básicas son de carácter fisiológico, comer y beber. Otras son elementales, vestirse y vitalizarse. Finalmente, tiene unas necesidades de alto nivel. Leer, escuchar música, viajar, divertirse. No hay un límite superior para las necesidades humanas, pero sí hay uno inferior, los alimentos mínimos que el hombre necesita para vivir. Las necesidades humanas varían según el ambiente cultural y geofísico, la sociedad, la edad, la altura, el sexo, el tipo y el grado de actividad. La gama de diferenciación es realmente amplia a lo que se refiere a las necesidades menos elementales. Pero incluso hay diferencias notables en necesidades muy elementales. El hombre satisface sus necesidades de formas muy diversas, empleando una gama muy variada de artículos y servicios. Pan, carne, vino, leche, algodón, lana, combustible, papel, acero, electricidad, gas, etc. Y para llevar la cuenta en términos reales de una gama tan extraordinariamente heterogénea, uno de los medios a nuestro alcance consiste en referirse al valor energético de cada una de las cosas que la componen. Nosotros podemos hacer un balance de nuestro flujo de energía con el exterior, transformándolo todo a unidades de energía. Porque, en el fondo, todo lo que hay debajo es energía. Para dominar y aprovechar nuestras fuentes de energía, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que toda la energía viene en última instancia del sol. Y además el sol es una fuente de energía que proporciona un uno seguido de un montón de ceros de kilocalorías que están incidiendo sobre cada centímetro cuadrado de tierra disponible durante todo el año continuamente. O sea que, vamos, seguramente estaremos todos calvos cuando el sol empiece a flaquear. Claro, pero el sol nosotros no lo podemos aprovechar poco más que para volar cuando haremos y para calentarnos un poco. Y nosotros tenemos que recurrir a otro tipo de fuentes para aprovechar esa energía. Y entonces tenemos que hablar de una cosa que se denomina en términos genéricos convertidores biológicos. Los convertidores biológicos son aquellos elementos de la naturaleza que son capaces de recoger la energía del sol y convertirla en otra fuente. Cosa que, insisto, nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Un convertidor, por propia definición, obtiene energía, recoge energía y produce energía.
la proporción entre la energía necesaria para producir cada unidad de energía es lo que se denomina la eficiencia. Un convertidor es más eficiente cuanta más proporción de energía sea capaz de generar a partir de menos energía. Un balance como las cuentas de cualquier contador. Bien, el primer convertidor que tenemos en la naturaleza son las plantas. Las plantas son ese convertidor especializado en obtener luz solar y transformarla en algo que nosotros podemos llamar ADP, si estamos hablando de energía celular o lo que sea, pero bueno, energía química mejor, ¿no? Porque es energía que está dentro de las uniones químicas. Las plantas, que parecen un convertidor muy eficiente, pues probablemente solo transformen del 1 al 5% de la energía que reciben en forma solar en energía química aprovechable por nosotros. Así que si nosotros fuéramos devoradores compulsivos de plantas, estaríamos recogiendo del sol el 5% de lo que el sol nos aporta. Y habría que ver cuánta energía nos exigía a nosotros invertir el consumo exclusivo de alimentos de tipo vegetal. Bueno, pues podemos conformarnos con ser vegetarianos totales o nos puede apetecer un poco más la chicha. Entonces, podemos utilizar como fuente de energía, aprovechar la energía que nos proporcionan los animales. Los animales son un tipo de convertidor biológico que ya no puede partir de la fuente primaria de energía, que es el sol, sino que tiene que recurrir a una fuente secundaria, en este caso las plantas. Los animales comen plantas, comen vegetales y convierten la energía química contenida dentro de los vegetales en otra energía química, la que hay dentro de esos alimentos animales. La eficiencia de los animales, aunque es un poco mayor que la de las plantas, en esos porcentajes que pongo ahí, hay que tener en cuenta que ya parte de la anterior limitación técnica de la eficiencia. Es decir, que un animal convierte del 4 al 11% de la energía química de las plantas, que previamente han convertido solo del 1, entre el 1 y el 5% de la energía química del sol. Evidentemente, cada escalón de estos que nosotros pasemos, pues vamos a acumular una serie de pérdidas, una serie de malas eficiencias energéticas que se van multiplicando. De manera que cuanto más arriba en la cadena trófica estén los animales que nosotros consumamos, menos energía en el fondo del sol estaremos. Los animales generalmente son máquinas poco eficientes de transformar energía química en energía química. Es decir, que nosotros alimentando animales para su consumo, lo único que estamos haciendo es perder energía, porque podríamos consumir los mismos vegetales que consumen esos animales y ahorrarnos una parte de esa pérdida energética. Bien, pues dicho esto, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera que cuenta este señor, que he traído hoy aquí un librito para contaros alguna cosa, es que es raro que haya ninguna cadena trófica del mundo que tenga más de 4 o 5 escalones. ¿Alguien conoce alguna cadena trófica con más de 5 escalones? Los superdepredadores que están en la parte más alta de esa cadena, entre los cuales pues nosotros estamos en cierta manera metidos, nos convertimos en un residuo que solo alcanza a transformar una parte muy pequeña, infinitamente pequeña, de la energía que nos proporciona el sol. Es decir, que son poco eficientes.